Cada año, tras finalizar el Festival de Pueblo y Folclore, la Comisión del Club Atlético Ascasubi organiza una cena para agradecer y agasajar a todos los colaboradores que tuvo ese importante evento. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué es lo que estamos preparando? Bueno, un poco de humita con pollo en salsa, y tenemos una salsa también de con salchichas, especial para ponerle humita. ¿Para cuántas personas te han pedido? 100 personas aproximadamente, 100, 110. ¿A qué hora han empezado con la humita? 6:30 más o menos. ¿Varias personas han trabajado? Lo que pasa es que trabajaron mucho la gente del club antes, rayando los choclos, todas esas cosas. Ellos empezaron esta mañana, así que yo vine más tarde. Y bueno, vos tenés la... sos el responsable de ver que salga todo bien, de aportar un poco la receta, que, aportar tu experiencia, digamos. Sí, un poco eso. Pero es entre todos los que estamos aquí, la gente del club, y yo, bueno, me doy una mano. Para envidia del jilguero, fama de buen silbador, campeano nomás, seguro. Colaboradores que han participado en el festival de este año, que nos ha ido muy pero muy bien. Bueno, los homenajeamos con una cena humita con pollo en salsa, y hicimos de postre budín casero, budín de pan. Bueno, agradecerles a todos, más de 100 colaboradores tuvimos para este año, y esperemos que para el próximo sea la misma cantidad, y obviamente que siempre están todos invitados para poder participar en el Club Atlético Casa. Al hombre le roba el trago y un beso a cada mujer. Quiero ganarla en tu honor, campeano nomás, seguro de andar bordeando algún mostrador, más nuestro. Hasta aquí llegamos con la cobertura de esta cena de agradecimiento que ha hecho el Club Atlético Ascasubi para los colaboradores. También de nuestra parte les queremos agradecer por habernos invitado a compartir esta cena tan linda. Muchas gracias. Estampa de guapo asoma, apenas cruza.